¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy. Vamos a estar buscando... no sé por qué estoy hablando así, la verdad. Bueno, como muchos recordarán, hace unas semanas hice un video sobre el Joker, el cual fue muy, muy apoyado. Así que me he puesto a pensar y dije, ¿por qué no hago un video sobre Pennywise? Y bueno, pues aquí estamos. ¡Qué gran historia! Pero antes de comenzar este video, solamente te quiero pedir una cosa. Bueno, no te voy a pedir una cosa. Tienes que dejar ahora mismo tu like, o si no, se te va a aparecer Roberto a las 3 de la mañana. Él es Roberto, el que te deja el cu. Así que sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! No sé por qué me salió esa voz tan rara. Ahora sí, sin nada más que mencionar, ¡vamos a comenzar! Chicos, estamos aquí de nuevo con Roberto, digo con Franklin, y la misión del día de hoy es encontrar a El Bromas. Perdón, me confundí. Hoy vamos a buscar a El Risas. Sí, así lo voy a llamar a partir de hoy. Para mí y para todos ustedes va a ser El Risas. Y bueno, creo que está más que claro que no voy a poder llevar a Chop, porque imagínate que Pennywise se lo come, porque Pennywise se puede convertir en muchas cosas. Por ejemplo, Pennywise podría ser ahora mismo esa caca de perro y yo no me daría cuenta, o podría ser un monstruo gigante del tamaño del Maze Bank que está por allá y se podría comer a Chop, así que Chop, no vas a ir. Y no sé por qué le estoy apuntando, eso es muy peligroso. Bueno, pues ahora sí me voy a ir, y claramente me voy a ir en mi nuevo auto del misterio. A ver, Master Sensei, ¿cómo le vas a hacer para encontrar a Pennywise? Bueno, pues si vamos aquí al mapa y nos vamos por este lado, podrán ver un muelle en forma de nepe, sí, el que está por aquí. Justamente en este muelle hay una reunión de payasos diabólicos que organizó Pennywise, la cual debemos de detener, obviamente, aunque no estoy seguro si Pennywise va a estar ahí. Digo, El Risas. Perdón, ya se me había olvidado. Ok, ya estamos un poco más cerca, estamos a puntito de llegar, y seguramente se preguntarán, Master Sensei, ¿pero es necesario matar a los payasos? Sí, es muy, muy necesario. De hecho, ¿si era por aquí? ¡No, chicos! Me equivoqué de muelle, era en el de acá. ¡No! A ver, ahora mismo son las 10:43. Ya es muy de noche. Abran muy bien los ojos porque por aquí deberían de estar los payasos. Ok, por algún motivo ya casi no hay gente aquí en el muelle. Y estoy viendo algo raro por allá. Chicos, creo que esos son los payasos, ¿eh? A ver, tengo miedo. Señor, váyase para allá, por favor, que va a haber un tiroteo. Esos son los payasos. Esos son los payasos. Ya me vieron. Ya me vieron. Lol. Mejor saco el lanzacohetes y los empiezo a matar así, ¿no? Sí, vean a los payasos. No sé si los alcancen a ver bien. Aquí hay un payaso ardiendo porque está muy sexy, obviamente. Lol. Pero ¿y esta convivencia de payasos? ¿Por qué? A ver, tengo que deshacerme de todos, chicos, para poder librar a la ciudad de los payasos malévolos. Ok, tienen muchísima vida, son muy poderosos, vean. No, esto me da muchísimo miedo. Estos payasos son... What the fuck, ¿qué pasó? Estos payasos son seguidores de Pennywise. Se quieren hacer uno con Pennywise. O sea, fusionarse y hacerse un payaso súper malévolo, impresionante. No sé qué estoy diciendo, la verdad, me lo acabo de inventar todo. ¡Ay, no, no! ¡Por aquí hay otro payaso! ¡Muérete! ¡Ahí está! Nos hemos deshecho de un montón de payasos. Vean esto. ¡Oh! Me acabo de pasar un lanzacohetes volando por al lado de mi oreja. ¿No vieron eso? Eso fue horrible. ¡Por acá viene otro! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Otro menos! Por ahí queda uno, por allá queda otro. Vamos, recarga y perfecto, muerto. Creo que ya son todos, ¿no? No. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Me asustó eso! ¡Me asustó este payaso! Uy, siguen saliendo payasos por aquí. Ahora sí creo que ya son todos, ¿eh? ¡Ay, perdón! ¡Maté una maceta, chicos! Justo lo que no quería. Sí, ya me deshice de todos los payasos malévolos seguidores de Pennywise, y también de las camionetas de payaso. Muy importante eso, deshacerse de las camionetas de payaso para poder encontrar a Pennywise. A ver, por aquí también hay camionetas de payaso. Voy a intentar explotarlas, porque si no nos deshacemos de todas las camionetas y todos los payasos de los santos, no vamos a... ¡Ah! ¿What the fuck? ¿Ahí hay otro payaso que no se mueve? Ahí está, ya lo matamos. ¡Ah! ¡Por aquí hay otro! ¡What the fuck! Listo, ya, ahora sí están todos. Bueno, pues, ahora sí, no nos queda de otra más que explotar.
Eso se vio muy épico. Pues sí, ya hemos explotado todas las camionetas de payaso y hemos matado a todos los payasos. Así que ahora debemos de ir hacia las alcantarillas de Los Santos para encontrar a Pennywise. Así que los veo en las cloacas, chicos. Ok, para entrar al drenaje debemos de venir por aquí por la estación del metro. Y si vamos por el camino correcto, deberíamos de llegar al escondite de Pennywise. Por el momento todo está súper solo porque... ¿qué horas son? Son las 3 de la mañana, what the fuck, chicos. Estamos en la hora perfecta para encontrar a Pennywise. Por si se lo preguntan, esta sangre es de los payasos, no es de Franklin. Así que no se preocupen por Franklin. De igual forma es inmortal porque obviamente es un dios. Ok, acabo de llegar a esta zona que parece ser como una estación de metro abandonada. Así que creo que por aquí es el lugar donde Pennywise se esconde. Así que ahora sin sus discípulos con vida, que son los que acabamos de matar, yo creo que Pennywise debería de estar como debilitado o algo así, no tengo idea, pero creo que ya es por aquí, chicos. Ok, siendo sinceros, esto sí da un poquito de miedo, ¿eh? ¡Ah, qué carajo! ¿Qué carajo es eso? Ok, es un payaso, pero creo que no es Pennywise, o sea, no se parece nada a Pennywise. What the fuck? ¿No se puede morir ese tipo? Ok, me voy de aquí, ¿Qué carajo es eso? ¿Por qué está encerrado? Digo, habrá un porqué, pero no sé cuál es. ¿Eso es sangre? Ah, no, es el reflejo de eso. Creí que en el agua había sangre, pero no, no tiene sangre, sino que... ¿o sí es sangre? No sé, está un poco roja. Eso que se ve ahí es el reflejo de esa tubería, ¿no? Pero la demás agua sí está roja. What the fuck, ¿eso qué es? Son dos ratas. ¿Qué carajo es eso? ¿Lol? No voy a pasar por ahí, ni siquiera quiero tocarlo. Eso sí es sangre. ¿Son como órganos o algo así? Bueno, vamos a continuar por aquí. No hay nadie detrás de mí. Ok, menos mal, ya me estaba poniendo un poquito nervioso. Y no sé, pues yo creo que vamos a tener que... ¿Lol? ¿Y eso? ¿Es un trabajador de aquí? ¡Eh! ¡Hay un perro! ¿Qué? ¿Rayos? Está pasando. Por ahí no hay nadie, ¿no? Ok, menos mal. Hay un montón de cuerpos por aquí. ¿Por qué está volteando para allá? No estoy entendiendo nada, pero ¿por qué había un perro ahí? ¿What? ¿Y el perro? No sé qué está pasando, pero por aquí hay personas muertas. Bueno, no sé si estén muertas o simplemente estén dormidas o yo qué sé, pero está un poco raro. ¿Qué carajo es eso? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué carajo es esto? Tengo miedo, no sé qué sea eso. Ok, pero ya no se está moviendo, creo que ya la maté o algo así. No, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues vamos a continuar por esa alcantarilla, no sé, me da una sensación bastante extraña. Porque solamente se puede observar muy poco de la alcantarilla de este túnel, pero por allá está todo oscuro. Mejor voy a dejar eso ahí. Hey, what the fuck, ¿ya vieron? Me acabo de aparecer un punto rojo en el minimapa y esto está muy raro porque cada vez que aparece un punto rojo significa que hay peligro cerca. ¡Eh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Es Pennywise! ¡Lol! ¿Vieron eso? ¿Lol? ¿Qué carajo ha pasado aquí? ¿Lo maté ya? Ok, eso fue demasiado fácil. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Vean nada más la risa y los ojos. Lo voy a rematar por si acaso, digo yo. No vaya a ser que vaya a revivir y que se convierta en un monstruo súper gigante. A lo mejor se puede convertir en mi polla. Ok, eso estuvo muy raro. Me voy a ir de aquí ya, pero ya. Tengo miedo. Aunque ya haya matado a Pennywise, ya quiero irme de aquí, por favor. A ver, pero también hay que mencionar que creo que el monstruo también era Pennywise, el que nos encontramos por ahí. El de color morado, rosa, no sé de qué color era específicamente porque estaba muy oscuro, pero creo que ese monstruo también era Pennywise y matamos al monstruo y ya estaba debilitado o algo así. Bueno, la verdad no estoy entendiendo una caca de vaca, pero lo bueno es de que encontramos a Pennywise y nos deshicimos de él. Ahora solamente hay que encontrar la salida y salir de aquí. Obviamente para eso es la salida. Ok, ya estamos saliendo de las alcantarillas. Creí que no lo iba a lograr, de verdad creí que me iba a quedar ahí para siempre, pero no, hemos salido por fin. Al final sí nos pudimos deshacer de Pennywise. Yo creía que no lo íbamos a poder lograr. ¡Vamos, Franklin, sube y escapa por tu vida, por favor, papu! Por fin eres libre de la maldición de los payasos. En fin, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Hemos podido matar a Pennywise o a el Risas y al final pudimos sobrevivir, que eso era lo importante y lo más difícil. Así que ahora sí, sin nada más que decir, espero que les haya gustado muchísimo este video. Suscríbete al canal si no estás suscrito y también déjale un buen like a este video. Y ahora sí, like, favoritos, comenten, suscríbanse, obviamente. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, bitches!